Hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En este tutorial vamos a aprender a hacer este bolso de mano pequeñito de por aquí. Si quieres saber el paso a paso, continúa viendo el video. Empezamos colocando 32 cuerdas partidas por la mitad. Tenemos la mitad en esta zona y la otra mitad en la parte de acá atrás. Y ahora vamos a sujetar estas cuerdas con un poco de cinta adhesiva como esta de aquí o cualquiera que tenga. Y lo vamos a colocar acá arriba para que no se nos muevan las cuerdas. Una vez que ya las tenemos así, vamos a empezar a hacer los nudos planos o cuadrados. Para ello, vamos a coger las cuatro primeras cuerdas, que son estas cuatro de aquí, y empezamos con el nudo. Cogemos las cuerdas de los extremos y hacemos este nudo de aquí. Pasamos esta cuerda por detrás, sale. Estiramos hacia arriba, aquí, y hacemos lo mismo pero hacia el otro lado, ¿sí? Y hacia arriba. Ahora repetimos el proceso con cuatro cuerdas más, que son estas cuatro de aquí. Repito otra vez. Formamos esta figura, que es una especie de cuatro. Subo. Hacemos el otro lado, que formaremos una P. Paso esta cuerda por detrás. Y estiro hacia arriba. De esta manera hacemos con todas estas cuerdas. Ya tenemos 8 nudos aquí. Ahora voy a unir estos 8 nudos. Para eso quitaré otra vez el celo de acá arriba. Y ahora tengo una distancia aproximada de 26 centímetros, que esto será el largo de mi bolso. Si ustedes quieren un bolso más largo, pues separan más las cuerdas. O si quieren un bolso más pequeño, unen más las cuerdas o los nudos. Pero en este caso, el mío tendrá 26 centímetros. Para la siguiente fila, vamos a coger estas dos cuerdas de este extremo y las colocamos hacia arriba, al igual que las de este extremo del otro lado. Esto lo hacemos para no cogerle estas cuerdas. Ahora vamos a coger estas dos cuerdas de este nudo y dos cuerdas de este nudo. Entonces, con estas cuatro cuerdas voy a hacer otra vez nudo plano o cuadrado. Y voy a dejar una pequeña separación. Vuelvo a hacer otra vez el nudo. Si no entienden muy bien cómo hacer este nudo plano o cuadrado, también tengo un video explicativo solo del nudo que está saliendo en la parte de arriba de este video para que vayan a ver. Aunque aquí también lo estoy explicando, que va así. Haces una especie de cuatro, pasas por detrás esta cuerda y lo subes. Que quede este y este, toda esta fila, a la misma altura. Una vez que ya tenemos dos filas,
Ahora vamos a hacer el diseño en esta zona. Para eso vamos a hacer el nudo mágico. Entonces cogemos una cuerda de aproximadamente 20 centímetros. Esta es cuerda de algodón trenzado de 2 milímetros. Y esta de aquí es de 5 milímetros. Entonces, lo que yo voy a hacer es coger la cuerda así, la subo de esta manera y empiezo a enrollar. Aprieto muy bien todas las cuerdas y enrollo. Así. Dos veces. Tres veces. Y cuatro. Doy cuatro vueltas apretando muy bien. Me queda así. Ahora, como ven, tengo un bucle aquí y esta es la cuerda que he ido dando vueltas. Meto esta cuerda a través del bucle y con esta cuerda de acá arriba estiro hacia arriba y el bucle se me va haciendo cada vez más pequeño. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es subir estas cuerdas poco a poco para ir subiendo este nudo hacia arriba y que esté junto al nudo plano. Muy despacio. Organizo todo y me sobran estos dos pedacitos de aquí. Para ello lo que tengo que hacer es simplemente cortarlos con mucho cuidado para no cortar el resto de cuerdas. Lo cortamos lo más pegadito al inicio y vamos también con mucho cuidado metiendo estos pedacitos que se nos salen. Así un poquito y listo. Y lo mismo que hice aquí voy a hacer con todos estos nudos, con los 7 que tengo. Cojo otro pedacito de cuerda y repito. Cortamos sobrantes. Repito este proceso con todas estas cuerdas. Ya tenemos esta zona de aquí completa. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajar las cuerdas que tenemos aquí y acá. Quitaremos la cinta y vamos a subir estos nudos hacia arriba. Y ahora le voy a colocar cinta en los nudos, los primeros nudos que hice, que lo colocaremos en la parte de arriba. Entonces coloco cinta sobre la primera fila de nudos que hicimos, que está aquí arriba, ¿sí? Entonces nos queda la primera fila aquí, la segunda fila que es esta aquí y esta de aquí con la fila de los nudos mágicos. Ahora le doy la vuelta a mi proyecto. Listo, ya tengo aquí todas mis cuerdas. Entonces lo que voy a hacer es volver a repetir lo que hice anteriormente. Voy a hacer... separar dos cuerdas de cada extremo y con cuatro cuerdas vuelvo a hacer nudos planos o cuadrados. Voy hacia arriba, dejo una pequeña separación entre los nudos de la primera fila. Ya completé los 7 nudos de esta segunda fila. Ahora vamos a hacer los nudos mágicos con el hilo mostaza. Cojo las 4 cuerdas y empiezo. Y listo, ya hice todos mis nudos mágicos. Entonces ya tengo mi fila de acá arriba con 8 nudos, esta fila de adelante con 7 nudos, acá atrás también tengo otra fila con 7 nudos y acá atrás tengo la fila con los nudos mágicos y acá adelante también otra fila con nudos mágicos. Entonces ahora
esta cuerda que pasé para atrás la voy a pasar hacia adelante, al igual que estas de acá. Y como se darán cuenta, tengo dos cuerdas de la parte de atrás que no utilizamos y estas dos cuerdas que tampoco utilizamos, tanto en este lado como en este, ¿sí? Estas cuatro cuerdas. Ahora lo que voy a hacer es quitar la cinta y ahora me queda coger estas cuatro cuerdas y hacer un nudo plano. Entonces cojo estas cuatro cuerdas y empiezo con el nudo plano, que es igual al que ya hemos estado haciendo. Lo voy a apretar bastante bien. A la barra. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Y ahora tanto este nudo como este de aquí, le colocaré cuerda trenzada color mostaza. Ya lo tenemos algo así. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que continuar con toda la red. Para ello vamos a coger dos cuerdas de este nudo y dos cuerdas de este nudo. Con estas cuatro cuerdas hacemos otra vez nudo plano o cuadrado. Y repetimos el mismo proceso, dejando una pequeña separación. Hacemos lo mismo. Otra vez cogemos dos cuerdas de un nudo y dos cuerdas del otro nudo y continuamos con la red. Y así hacemos con toda esta vuelta por delante y por detrás hasta terminar aquí. Una vez que hayamos utilizado estas dos cuerdas de aquí, es que ya acabaremos. Ya tenemos las filas de adelante, ahora nos queda toda la zona de acá atrás. Ya tenemos esta fila de aquí también, tanto delante como detrás, ¿sí? Entonces solo tienes que ir cogiendo dos cuerdas por cada nudo y vas formando la red alrededor de todo este contorno. Y de esta manera ya te va quedando el bolso. Mira, ya aquí ya vemos algo, una especie de bolso acá adentro. Entonces ahora lo que queda aquí en estas zonas es colocar más cuerda color mostaza alrededor de todos estos nudos para hacer este diseño. Entonces yo voy a coger la primera y esto es lo que hay que hacer a lo largo de todo el bolso. Es muy sencillo. Es una fila con el nudo mágico color mostaza y otra fila con los nudos planos. Y listo. Esto hacemos con todos los nudos, tanto delante como detrás. Al ser un proyecto que tiene dos caras, siempre tenemos que ir delante y detrás, ¿sí? Muy importante. Ya tenemos esta fila con los nudos mágicos, tanto delante como atrás. Ahora lo único que tenemos que hacer es continuar haciendo exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Es decir, tenemos que hacer otra fila en todo el contorno, tanto delante como detrás del bolso. Para esto, vamos hacia la parte de delante y cogemos estas cuatro cuerdas. Y estas dos cuerdas de aquí, ¿sí? Estamos en este nudo. Siempre empezaremos por este nudo o por esta zona. Entonces, cogemos estas dos cuerdas y estas dos las reservamos hacia atrás. Cogemos dos cuerdas más y hacemos otra vez nudos planos. Y lo que vamos haciendo es cogiendo cuatro cuerdas y vamos haciendo. ¿Cómo sabemos que ya hemos terminado la vuelta? Por lo siguiente, porque al final vamos a coger estas dos cuerdas. Cuando cojamos estas dos cuerdas, quiere decir que ya hemos terminado toda la vuelta. Entonces yo voy a dar toda la vuelta
con las cuerdas, es decir, cogiendo dos cuerdas de cada nudo. Y cuando esté aquí, cuando tenga que coger estas cuerdas, lo veremos. Ya completé toda esta zona de aquí y ahora voy a utilizar estas dos cuerdas que les dije. Entonces utilizo estas dos cuerdas más estas dos cuerdas de acá atrás. Y ya sé que tengo, que he terminado esta fila. Y seguir el proceso. Ahora me queda hacer otra fila más con los nudos mágicos de acá arriba, los color mostaza, y luego seguir con nudos planos y así consecutivamente hasta lograr todo el largo deseado. Ya hice todo el bolso, en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas de nudos planos o cuadrados y 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas de nudos mágicos. Entonces ahora lo que nos queda con estas cuerdas de acá abajo es hacer el asa del bolso. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Cogeré 4 nudos, 1, 2, 3, 4, y voy a dejar aquí, de aquí acá abajo, una separación de 5 a 6 centímetros, ¿sí? Que es por aquí, más o menos, de aquí acá, de 5 a 6 centímetros. Luego aquí voy a hacer otra vez otro nudo mágico, como hice con las cuerdas color mostaza, con todas estas cuerdas, apretándolas bien. Corto sobrante, listo, me queda algo así. Hago lo mismo con los tres lados siguientes, con este de aquí y estos dos de acá atrás, cogiendo 4 cuerdas. Ahora vamos a hacer las asas como esta de aquí. Para ello vamos a coger esta zona de aquí con todas estas cuerdas y empezamos 1, 2, 3, 4, 5 cuerdas hacia un lado, 1, 2, 3, 4, 5 cuerdas hacia el otro lado. Y nos sobrarán aquí 6 cuerdas y empezamos a hacer una trenza de 3 cabos. Listo, una vez que la tenemos hasta ahí, con esta cuerda de aquí, que es la que hemos estado, cualquiera de ellas, cogemos una de ellas, pero preferiblemente de los extremos, y la envolvemos para sujetar esta trenza. Damos vueltas de esta manera. La idea es que quede bien sujeta para que no se nos desarme. También pueden hacer aquí un nudo mágico, como los de que hicimos en la parte de arriba de color mostaza. Y listo, ya no se nos desarmará la trenza. Y ahora en esta zona repetimos el proceso. 5 cuerdas hacia un lado, 5 hacia el otro y hacemos una trenza. Que quede en la misma altura y ahora cogemos una cuerda del extremo y empezamos a envolver. Metemos por aquí la cuerda, por uno de estos bucles. Apretamos. Y listo, ya no se desarmará. Y ahora vamos a unir estas dos zonas para hacer un nudo mágico. Cogemos la última cuerda que tenemos, doblamos de esta manera, así, las colocamos sobre y empezamos a envolver. Y ahora me sobra cuerda aquí, voy a cortar sobrante de esta cuerda. Y así es como nos queda este bolso de mano. Yo lo que hice fue darle la vuelta al bolso de esta manera, que así es como queda originalmente. Y lo que hice fue darle la vuelta para que
no se vean estos hilos de aquí de los nudos mágicos. Entonces le das la vuelta, que es muy fácil, y listo. Ya te queda así el bolso. Ya está, ahí el bolso dado la vuelta y ya no se ven los hilos de del nudo mágico. Si quieres que te quede una bandolera, o sea, más larga la cuerda para sujetarlo, puedes hacer mucho más larga la trenza. En este caso esta trenza tiene 15 centímetros, pero puedes hacerla mucho más larga. Yo la hice para que sea un bolso de mano, para que lo cojas así en la mano y así te queda de pequeñito. Si te gusta este tipo de tutoriales de macramé, no dudes en ver este de por aquí, que también te va a gustar muchísimo. Y si no estás suscrita, puedes suscribirte en el botoncito de aquí abajo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!